Así es, así es amigos, estamos juntos de nuevo con ustedes, conmigo, en este encuentro único, especial, que solamente podemos lograr cuando unificamos nuestras voluntades, nuestra inmensa, pero inmensa capacidad de dar y recibir y de ser parte de este lindo regalo que es el amanecer juntos aquí en la frecuencia de Aldea Global Televisión. Mi nombre es Quique Posada y estoy llegando a ustedes en forma diferida porque como les he notificado, estamos fuera de la ciudad de Miami por tres días. Por lo tanto, eh, se me dificulta transmitir para ustedes como siempre lo hacemos. Pero estamos felices de poder llegar de esta manera igual porque sabemos que hay muchos de ustedes y gracias a Dios, siempre lo digo, que nos están esperando a esta hora. Así que no les podemos fallar y estamos acá nuevamente con este encuentro llamado La Conciencia Suprema que sale al aire de lunes a viernes 7 en punto de la mañana y ese es el caso del día de hoy. Tenemos que es miércoles 20 de febrero y vamos a tener un día muy especial. Hoy les tengo un regalo, una experiencia muy hermosa porque... Cuando escuchemos y veamos lo que vamos a tener a, para ustedes, pues me hace recordar eh, mucho eh, cómo comenzó todo para mí en esto de la comunicación de corte holística. Cuando decimos holística, pues hay muchas connotaciones, ¿no? Básicamente estamos hablando de la posibilidad de integrar lo que es el ser con, con las actividades, con todo lo que es nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Y finalmente lograr esa, esa coherencia. Sepan ustedes que durante muchos años eh, este no fue el caso para mí. Eh, estuve muy activo en distintos frentes. Si bien eh, siempre practiqué meditación y estuve interesado en el crecimiento personal y espiritual, eh, no sentía que tuviera mayor relación lo que pasaba dentro de mí con lo que pasaba afuera. Era un poquito eso de... De ese, ese dicho, ese refrán que dice: de, a, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y como que mantenía siempre las cosas muy separadas. Entonces, iba por la vida con mis actividades profesionales en el mundo del entretenimiento. Eh, y sabía que en algún momento del día, pues como que me acordaba por ahí que había una experiencia, que había algo que cuidar. Pero no tenía realmente la determinación ni, ni estaba tan decidido a hacer de esto una verdadera causa de vida. Y ese realmente hace unos cuatro o cinco años, puedo decir que todo comenzó con la posibilidad de abrir estos canales digitales y empezamos a hacer la lectura del de libro de un curso de milagros, que para mí era totalmente nuevo. Ojo, no era que yo ya lo sabía, no, era una experiencia nueva, donde yo estaba descubriendo el libro y decidí empezar a leerlo para, uh, primero mi entendimiento y luego para que otros pudieran disfrutar de, bueno, de mi voz, que es algo que, que siempre ha estado, que siempre utilicé para, para el trabajo de, de audiovisuales, la parte de voiceovers y narraciones y locuciones. Entonces, eh, ahí despertó algo muy hermoso, eh, mucha respuesta, mucho crecimiento y mucho, mucha gratificación de todo tipo. Realmente el haber recibido mensajes tan hermosos de, de ánimo, no, de agradecimiento, para que siguiera leyendo un libro extenso, un libro que me tomó cinco años leer, ya la saben la historia muchos, eh, me permitió finalmente como que alinear todo para que yo pudiera integrar lo que era el mundo de afuera, que sigue siendo mm, muy, muy activo en, en otros eh, ámbitos, del entretenimiento, de la música, pero también con, con la espiritualidad. Algo que yo había mantenido separado. Es así como en 2014 eh, decido subir un video previo a esto de un curso de milagros. Un video que le llamé eh, Meditación de Visualización para la Abundancia. Y así muy mm, eh, ingenuamente podemos decir, eh, subí este video. Logrando... También un gran impacto entre la gente a eh, vida de, de este tipo de contenidos. Este video permanece en la, en la cuenta de YouTube llamada La Conciencia Suprema y es el primer video que dio inicio, que dio comienzo a ese canal. Es un video que al día de hoy, si no estoy mal, va por medio millón de visitas y al día de hoy sigue siendo mm, de gran utilidad para mucha gente porque es una visualización. Es una meditación de visualización. Me inspiré en los textos y las enseñanzas de un curso llamada los, Las Llaves del Reino, The Keys to the Kingdom, que es original de un, de un reverendo aquí de Estados Unidos, que se llama David Owen Ritz, que está en el área de Sarasota, Florida, y que hace parte del movimiento eh, Nuevo Pensamiento Cristiano que eh, por esos días yo estaba siguiendo muy de cerca desde la iglesia Unity. Y había tomado el curso llamado uh, Las Llaves del Reino porque quería mm, definitivamente integrar lo que era eh, la manifestación y poner en práctica todos los preceptos de la ley de atracción y todo lo que tenía que ver con sentirlo, creerlo, vivirlo, vivenciarlo y luego manifestarlo. Desde ese momento hasta el día de hoy son muchas las cosas que han sucedido en mi vida maravillosas, donde siento que cuando entramos en ese espacio, y tanto lo comentamos acá, cuando estamos en esa neutralidad, cuando estamos en ese fluir de la energía, y hoy en día mucho más eh, conociendo sobre, sobre la física cuántica, cuando realmente estamos en el estado de las posibilidades abiertos, siendo menos nuestro ego y más nuestro ser. Estamos propensos, muy propensos y muy dispuestos a crear mundos maravillosos. Por eso mi regalo de hoy para ustedes es eh, transmitirles esta meditación, pero a diferencia de encontrarla simplemente allí, eh, quise hacer esta antesala porque eh, siento que antes de escucharla es importante saber que primero hay que estar... En esa, en esa conexión y menos mal que es tempranito a la mañana y podemos todavía como que disponer un poquito de energía para esto y concentrarnos. Así que yo los invito a, a tomarse el momento, a, a relajarse, a buscar un lugar de silencio, un, un lugar de, de tranquilidad. Si están ya pues en alguna especie de ajetreo, no importa, igual lo van a disfrutar mucho porque de, de por sí trae mucha paz. Pero eh, les recomiendo mucho que en lo que puedan se busquen el, el video, yo voy a colocar el link y de todas maneras disfruten de lo que vamos a, a vivir ahora, que es una meditación bastante profunda. Eh, no va dirigida a la razón, no va dirigida al intelecto, es muy emanada ¿no? desde, desde el centro de aquí de, del corazón. Y yo sé que ustedes están en la misma tónica. Así que por eso me atreví a, a transmitírselas hoy. Los saludos del caso, por supuesto, deben estar ahí por ahí, mi querido Antonio, mi querido Felo, mi querida Verónica, Marta, Tirza, eh, qué sé yo, tantas, María Consuelo, eh, Noelia, bueno, gracias, Margaret. Eh, gracias a, a todos ustedes, pues estamos aquí en este encuentro. Y bueno, mañana otro programa y ya Dios mediante el viernes estamos de vuelta en vivo con ustedes. Así que los invito a disfrutar de esto que es la meditación de visualización para la abundancia. Eh, tómense un espacio para hacer esto ojalá todos los días. Busquen ese lugar dentro de ustedes. Hagan una meditación activa donde pueden traer ustedes imágenes de lo que quieren ustedes generar, eh, crear establecer, materializar en sus vidas y tienen mi palabra que van a ver los resultados. Así que sin más, vamos a disfrutar de, de esta meditación y nos vuelvo a ver en un ratito aquí en, en los estudios con nuestra cámara. Bienvenidos a esta meditación. a medida que empezamos a alcanzar una visión más elevada de nuestra vida. Debemos tener en cuenta que tener una visión de nuestra más alta posibilidad no es algo que creamos en nuestra mente o en nuestros pensamientos. Más bien, es la esencia pura de nuestra más alta posibilidad que ya se nos ha dado. Por lo que a medida que entramos en este proceso juntos, recuerda que tu visión en su totalidad ya existe. Tu tarea es simplemente mirar adentro, escucharla, sentirla, reclamarla, aceptarla, quitarte del camino y elegir vivirla. Esto significa que en este arte de visualizar nuestra mayor posibilidad, nuestros sentimientos y nuestra intuición son importantes. Es a través de nuestros sentimientos y nuestra intuición que comenzamos a detectar nuestra más alta posibilidad. Así que deja de lado cualquier idea preconcebida que tengas de lo que es posible para ti y pídele a tu yo superior que te muestre lo que puedes ser, lo que puedes lograr, lo que realmente eres. Somos co-creadores de nuestra propia experiencia de vida. Lo que Dios hace por nosotros, lo que el Espíritu crea en nuestras vidas, tiene que venir a través de nosotros, de acuerdo a nuestra aceptación. Y de la inteligencia infinita, que es Espíritu y sabe cómo hacer todo, ya que lo es todo. Así que presta atención a cualquier sensación de duda o temor que tu ser humano pueda tener y trasciende más allá de eso, para tocar la posibilidad de tu ser superior, la posibilidad del espíritu creado de forma exclusiva para ti, porque tú eres un individuo único. Tu alma es parte del espíritu infinito de Dios. Y mientras se preparaba para esta vida, se encontró a sí misma. Y encontró cualidades particulares, talentos y deseos. Y los regalos que quería traer a esta vida. Las lecciones que vino a aprender. Y puso todo en ese paquete. Y ese paquete eres tú, tu ser humano en esta vida. La visión que estás comenzando a desarrollar y a poseer y a afirmar de tu más alta posibilidad siempre ha estado ahí. Pero es tiempo de escuchar. Es hora de averiguar quién estás destinado a ser. Te pido que te relajes. Ponte en calma. Ve adentro y reconoce conmigo las reflexiones sobre los sentimientos que pronto aparecerán en tu conciencia, que son guías de tu propia alma, grandes revelaciones de tu más alta posibilidad. Afírmalas para ti en silencio. Estoy abierto a recibir. Demuéstrame. Revélame. La verdadera abundancia. Vamos a comenzar con la primera de las cinco grandes áreas de nuestra vida. Tu salud, tu bienestar físico, emocional y mental. Imaginemos por un momento. Siente. Observa. Palpa. ¿Cómo se ve la verdadera abundancia? en tu bienestar físico, emocional y mental. Recuerda que debes prestar atención a las cualidades, a los sentimientos, más que a la forma. La vida está llena de formas, pero es la esencia de la vida, las cualidades espirituales, las cualidades de Dios con las que están hechas las formas. Si puedes encontrar la esencia, si puedes sentir las cualidades de Dios que desean expresarse a través de ti, las formas apropiadas siempre van a seguir. ¿Cómo se siente tu salud física, emocional y mental? ¿Cómo se siente la verdadera abundancia aquí? Deja que tu mente divague, salud abundante. Deja que tu corazón te hable de salud abundante. Míralo, siéntelo y afírmate a ti mismo. Esto soy. Ahora cambiemos suavemente. A la segunda área importante de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestro bien material, el flujo de dinero y cosas en nuestras vidas. ¿Cómo se siente la abundancia en tus finanzas y en tu vida material? ¿Cuáles son las cualidades de Dios? Las cualidades espirituales que tratan de expresarse a través de ti, en esa parte material de tu vida. Deja que tu mente divague, deja que tu corazón te hable de abundancia, de abundancia material, el flujo infinito de bienes. Sabemos que te mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Siente la esencia de la abundancia financiera y material y afírmate a ti mismo: esto soy. Y ahora pasamos a la tercera área importante de nuestras vidas. Nuestras relaciones. La calidad de nuestras relaciones con la familia, amigos, vecinos, pareja, compañeros de trabajo e incluso extraños. Nuestra relación con todos en el planeta que nos rodea. ¿Cómo es la abundancia cuando te relacionas con otras personas? ¿Qué es lo que parece ser verdaderamente abundante en relaciones cálidas, amorosas y estables? Deja que tu mente divague. Deja que el corazón hable de amor, de dar y recibir. Y al saber cómo se siente la esencia de la abundancia en tus relaciones, Afírmate a ti mismo. Esto soy. Ahora cambiemos suavemente a la cuarta área de nuestra vida. Carrera y expresión creativa. Esta es la forma de expresar los dones especiales que te ha dado tu alma, tus talentos especiales, ya sea en forma de profesión, trabajo, o simplemente por el placer de hacerlo, no importa. Pero lo importante es sentir cómo se siente, cómo se siente ser verdaderamente abundante en la propia expresión creativa. Deja que tu mente divague y deja que tu corazón te enseñe la alegría de expresar la verdadera energía de tu alma. A través de tus dones creativos, la abundancia en tu carrera. Tu yo, tu yo de expresión creativa. Y afírmate a ti mismo: esto soy. Por último, la quinta área importante de nuestra vida. Nuestro crecimiento espiritual y personal. Esta es tu relación contigo mismo, contigo misma. Tu relación con tu experiencia de vida. Y lo más importante, tu relación con Dios. El poder superior del universo. La mente infinita. La fuente. Brahman. Dios, no importa cómo lo llamemos, ese poder creativo que nos creó de sí mismo. La vida es un viaje espiritual. Estamos aquí para descubrir lo que somos, para amar lo que somos, para expresar plenamente lo que somos y para conocer el poder que nos ha creado. ¿Cómo luce la abundancia en tu crecimiento personal y espiritual? ¿Cómo se siente? Deja que tu mente divague. Deja que tu corazón te hable de abundancia y amor. Abundancia de crecimiento espiritual. ¿Cómo se siente la esencia de la abundancia en tu crecimiento personal? Y espiritual. Afírmate a ti mismo. Esto soy. Ahora te invito a que sueltes suavemente las imágenes que han entrado en tu mente. Pero mantén la esencia, mantén los sentimientos. La sensación de expansión y conectividad. Sabiendo que esto se siente cuando eres fiel a ti mismo, a ti misma. Así es como se siente el reino y este es un lugar. Es un estado en el que se puede vivir toda la vida. Tienes las llaves del reino pertenecen. No tienes que convertirte en algo que no eres. Tu única tarea es revelar lo que ya es. Démosle gracias en silencio a nuestro yo superior. Agradece a tu ser superior por bendecirte al revelarte tu máxima posibilidad. Lo que estás experimentando es comunicación del alma. Estás intuyendo el ser al cual estabas destinado. Reconócelo, agradecelo y entiende que esta visión de tu más alta posibilidad continuará creciendo y evolucionando cada día de tu vida, si continúas expandiéndote para recibirlo. Cualquiera que parezca ser el siguiente paso, como sea que se sienta, en el momento adecuado y en el lugar adecuado darás ese paso. Y entonces podrás ver más. Desde allí, un universo infinito, creado por la inteligencia infinita, llena de abundancia infinita, apoyado por el amor infinito, con espacio infinito para crecer. Y por esto damos gracias. Y a medida que vamos sintiendo... Cerramos con una oración de afirmación. Dentro de mi corazón hay muchas preguntas, pero también hay muchas respuestas. Vengo a conocer la unidad que hoy comparto. Vengo a conocer el verdadero reflejo de la gloria infinita de Dios, que brilla a través de mí que se expresa a través de mí, que vive a través de mí, que crea a través de mí. Quiero conocer mi verdadero yo y mi plenitud. Quiero descubrir ese tesoro escondido en lo profundo de mí, de esa fuente. Ese ser supremo que yace en el centro de mi ser, donde fluye agua viva, posibilidad infinita que fluye a través de mí hacia el mundo, bendiciendo y elevando a todos los que me rodean. Soy paz, soy prosperidad. Soy potencial infinito. Soy éxito. Soy amor. Yo soy. Yo soy. Yo soy. La verdad de la vida es que el reino de los cielos está en mí. Ya no busco fuera de mí pues sé que está conmigo. He estado buscando fuera de mí, pero ahora, por fin, puedo ver esta realidad más grande. Finalmente me doy cuenta de que soy. Yo soy. Yo soy. Ese poder infinito que creó el universo fuera de sí mismo. El poder que sostiene este planeta en su órbita. El poder que crece una flor. El poder que crea una vida en un útero. Que está siempre en mi vida. Que me levanta cuando estoy caído. Que me guía. Que me cura. Me provee. Me apoya. Y no tiene más deseo que el de elevarme a una conciencia superior. En este espíritu infinito, en esta infinita presencia amorosa, vivo y me muevo y tengo mi ser. Confío en ese poder. Tengo fe ilimitada en ese poder que está en todo lo que hago. En todo lo que hago. Es tan maravilloso saber que soy uno con mi creador. Es tan maravilloso saber mi verdadera identidad. Soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana, hecha a imagen y semejanza de un Dios de amor. Y cualquier evidencia en mi vida que pareciera indicar algo distinto, ahora sé que no es verdad. Soy ilimitado en potencial de belleza y poder. Soy merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Vine a esta vida de algún lugar y a ese lugar algún día volveré. Pero en este capítulo que es mi vida, decido fluir en la belleza del espíritu que mora en mí. Abundantemente, abundantemente. Soy paz, soy prosperidad, soy amor incondicional, soy poder, sabiduría, posibilidad y potencial, éxito y abundancia. El reino de los cielos, el reino de las posibilidades infinitas de Dios, ya es mío, está dentro de mí, es mi realidad. Y con esta oración afirmativa, ahora termino mi búsqueda. La vida fluye de adentro hacia afuera. Es aquí, en el centro de mi ser que encuentro las llaves del reino. Por fin sé, finalmente me doy cuenta que soy yo soy. Así que, alabando a Dios, alabando al infinito poder de este universo, con agradecimiento digo tres veces, gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Y así es. Amén. Amigos, de nuevo muchísimas gracias por este encuentro de las mañanas aquí en Aldea Global Televisión y por viajar conmigo a esos lugares hermosos que cada día se hacen más presentes y más latentes y manifiestos en cada acción, en cada pensamiento, en cada instante. Los dejo con la invitación a permanecer allí, en ese estado, en esas imágenes que tú mismo creaste para ti, que son realmente tu verdadera expresión, tu expresión infinita que quieres ser como su padre, infinitamente creativo, infinitamente generoso. Infinitamente agradecido, infinitamente compasivo, es posible, es posible vivir en eso que aquí llamamos la conciencia suprema. Nos encontramos mañana con más. Gracias. Namaste.